nosotros estamos iniciando hoy lo que sería la primera Expo Trabajo y segunda Feria de Empleo de Itapúa. Vamos a iniciar el día de hoy con la charla de orientación vocacional para todos los jóvenes que estén buscando trabajo, así también para ayudarles y explicarles lo que va a ser el día de mañana la feria que se va a desarrollar en la UNI, para que ellos también puedan consultar todo lo que creen necesario y también para darle la orientación sobre qué empleo ellos están buscando, ¿verdad? Darle una orientación vocacional, explicarle cómo preparar su currículum, los tips que ellos tienen que manejar al momento de una entrevista de trabajo, porque eso vimos que hubo falencia el año pasado, ¿verdad? De que ellos no sabían cómo encargar una entrevista de trabajo y por eso creímos necesario realizar esta charla de orientación vocacional previa para que ellos así puedan acceder a los puestos de trabajo que las empresas van a estar ofreciendo el día de mañana. ¿Quiénes están dictando este curso, Diego? ¿Cómo fue organizado? Y van a estar dictando gente del Grupo Nativa y así también gente de la Secretaría de la Juventud y estamos en la organización varias instituciones, ¿verdad? Así como ya he sabido, está la Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de la Juventud, también está la Secretaría de Planificación trabajando en conjunto con nosotros, está la gente de la Municipalidad de Encarnación a través de la Secretaría Municipal de la Juventud, un fuerte trabajo y apoyo de la Dirección Regional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Grupo Nativa, la Cámara de Industria, Comercio y Servicio de nuestra ciudad y también la Universidad Nacional de Itapúa que se va a estar desarrollando en el campus universitario la Feria de Empleo. Perfecto. ¿Mañana a partir de qué hora sería esta feria? Mañana a partir de las 7 horas pueden ir acercándose las personas que estén buscando trabajo. Siempre decimos que los jóvenes son los que más buscan trabajo porque el sector social que más necesita de acceder al primer empleo, pero también la gente que esté buscando, que ya no sea tan joven también, que esté buscando un puesto de trabajo, puede acercarse porque van a haber muchas empresas ofreciendo aproximadamente 200 puestos de trabajo, Romina. Perfecto, excelente, Diego, muchísimas gracias por estas informaciones. Entiendo que hoy la charla, al menos que se va a realizar, va a ser durante 3 horas y ahí van a prepararse para mañana, así que muchos éxitos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina, y así mismo. Ahora hasta las 7 de la tarde vamos a estar en lo que va a ser la charla de orientación para darle todas las orientaciones a las personas que estén buscando trabajo.